close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on Pam y Phil haciendo un nuevo challenge. Esta vez les traemos un challenge que se llama el challenge de los huevos, si lo queremos llamar en español, pero en inglés es the egg roulette challenge. So básicamente es, tenemos 12 huevos aquí, aquí están, y 8 de los huevos son huevos duros, 4 de los huevos son huevos crudos. Entonces Phil va a sacar uno, yo voy a sacar otro y nos vamos a reventar en la cabeza. El primero que saque 2 huevos crudos seguidos pierde el challenge. Así que esperemos que les guste. Y antes que me olvide, si ustedes tienen sugerencias del challenge que quieren que hagamos, por favor déjenlos en los comentarios y así vamos haciendo challenges que ustedes quieren ver. Phil va a hacer la explicación en inglés por si es que hay algún seguidor, seguidora que habla inglés y no entiende español, así que los dejo con Phil. Hi everyone, we're playing egg roulette tonight. There's 12 eggs, 8 are hard boiled and 4 are raw. And the point of the challenge is whoever gets 2 raw eggs on their head loses. So let the best one win. Okay, vamos a empezar. So you go, babe. No, ladies first. We'll do the, ladies first. Okay, sí, qué tramposo, desde ahorita ya no quiere. Okay, este es mío, aquí voy. No, hard. Huevo duro, huevo duro. Oh, that was hard. Was it? Yeah. Let's see. Off the bat. Oh. Lo va perdiendo, él ha sacado un huevo crudo, no, huevo, ya, un huevo crudo y yo un huevo duro. Si él saca uno más crudo, pierde el challenge. Si yo saco uno crudo, todavía seguimos. Así que me toca a mí. A ver. Huevo duro. Ok. No, that's gotta be hard boiled. Yeah, hard boiled. Okay. It's like on me, baby. Huevo duro! Ay, todavía seguimos empatados en los challenges. Si ustedes nos siguen, en el Chavi Bunny ganó Phil. En la semana pasada hicimos el Q&A con Japa, gané yo, así que vamos empatados. Este nos va a desempatar en los challenges. Okay, here goes nothing. Oh no way! Oh. Babe! Oh. Jeez. So that was it. Ahí se acabó el challenge. Oh. No sabíamos que iba a salir tan rápido. Mala suerte, tiene Phil. Ha sacado 2 huevos crudos en línea. Yo soy la ganadora, así que yo voy ganando los challenges. Seguro que ustedes han mandado todas sus energías positivas. Muchas gracias a todos ustedes. Y ya, o sea, básicamente... Do one more to see. Básicamente, quiere que haga uno más para probarles que es verdad y que acaba uno. Huevo duro. Sorry everyone for being so quick at this. Que lo disculpen, dice el pobre, que ha sacado 2 huevos crudos al toque. Bueno chicos, esto fue un challenge pequeño. Siempre sale así, puede ser rápido, puede ser lento, pero... Bueno chicos y chicas, este fue el challenge del egg roulette o el reto de los huevos.
Espero que les haya gustado. Sé que ha sido súper rápido, pero así es el juego. Él ha podido sacar dos, como sacó en este caso. O yo he podido sacar los dos al toque y se acaba el challenge. Así es. La próxima semana les traeremos otro mejor y un poquito más largo. Pero como les dije en el principio, déjenme en los comentarios qué challenges quieren que hagamos y lo vamos a hacer. Y por ahora, con nosotros es hasta la próxima semana. Estamos tratando de subir videos toda la semana, así sea de challenges. Todos los sábados están subiendo, así que por favor estén atentos. Si están suscritos, activen la campanita para que sepan que cuando subo el video esté en el canal y lo vayan a ver. Si les gustó, por favor denle like, compartan el video con sus primos, amigos, tías, tíos, con quien sea, para que esta familia siga creciendo. Ya somos 400 y pico, así que hagamos que crezca más. Y si eres nuevo mirando el video, si estás acá es porque te gusta o algo te ha interesado, suscríbete, que van a subir mucho más videos y mucho más vlogs. Pero por el momento estamos haciendo más challenges, así que conmigo será hasta la próxima semana. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Que tengan un buen fin de semana. Arriba Perú, sé que juega mañana en el mundial. Aquí no sé si lo voy a poder ver, así que todas las fuerzas a todos los peruanos y que hagamos tengamos un buen partido. Y lo dejo con Phil para que se despida. Yo soy Pipe. Chao.